Bueno, a partir del programa de movilidad estudiantil que la Universidad Autónoma del Estado de San Luis Potosí maneja, a partir de la Facultad de Ciencias de la Información, donde yo me encuentro actualmente estudiando, en la plataforma de movilización, teníamos lo que eran los países a los cuales nosotros podíamos aplicar para nuestra movilidad estudiantil y los programas que en estas universidades contaban. Y a partir de eso, el desglose de las materias que tomaban. Bueno, el interés totalmente de venir a esta universidad fue que fue una de las universidades que logró prácticamente tomar 6 de mis materias, porque actualmente pues yo ya estoy a punto de graduarme, de ser egresada de la Facultad de Ciencias de la Información. Entonces, para mí la importancia era una universidad que me tomara en cuenta las 6 últimas materias, en las cuales, bueno, yo no me retrasara. Y bueno, fue la única universidad de las 3 que apliqué que me dio ahora sí como luz verde y pues fue adelante a hacer el trámite con esto. Bueno, la gente, no sé si sea aquí en especial de todo Colombia, pero en Medellín la gente es muy cálida, muy, no sé, amorosa, se podría decir de esta forma. Prácticamente llegué desde el primer día y todos, ay, ¿de dónde vienes? ¿De qué universidad? ¿Qué estudias? Y prácticamente recibí el apoyo mutuo de todos mis compañeros de clase, de mis profesores, de mi parcero Alexis Pulgarín, que fue una de las personas que me estuvo ayudando prácticamente durante todo el entendimiento de cómo manejar esta ciudad, qué medios de transporte, dónde comprar, qué era lo más barato, lo más caro. Entonces fue una de las personas que más me estuvo ayudando, al igual que otras compañeras como Pamela, Geraldine, Laura, por aquí Sandy, Rosmira, fueron algunas de las personas que estuvieron prácticamente como al pendiente de qué hacía. No digo que sean solamente ellos, hubo prácticamente todo, bueno, prácticamente toda la universidad. Son prácticamente varias cosas positivas que tomo en cuenta de este país. La primera creo que es el aprendizaje académico, lo que presentan aquí en cuestión de la archivística, cómo Colombia maneja prácticamente los estatus de la archivística, cómo lo desarrolla, cómo lo desempeña y cómo lo están trabajando actualmente. La segunda es su cultura. Me sorprende realmente, es la primera vez que logro captar de que tienen aquí diversidad de culturas. Me tocaba escuchar diferentes tipos de acento aquí en Colombia, como los paisas, los chicos de la costa, los chicos que creo que les dicen pastuzos, que son de paso, de Bogotá también, rolos creo que les dicen así. Entonces fue así como la diversidad que tienen, un poco acerca de la gastronomía. Su gastronomía es, para mí, simple, digamos. O sea, que los mexicanos siempre estamos con el picante y demás, pero en cuestión de comidas, creo que me voy enamorada de las empanadas, literalmente, de aquí. Entonces fue como los dos aspectos positivos. Otro fue el lugar geográfico en el que está Medellín. Nunca me imaginé que fuera una ciudad que estuviera tan iluminada en las noches, que estuviera, que fuera tan alegre, tan, como dicen aquí, tan rumbera. Pues eso. Ay, no sé, fueron tantas anécdotas que, ay, la verdad, decidir una es, no sé, es difícil para mí. Creo que todas las que tuve fueron excelentes, fueron buenas en la compañía prácticamente de mis compañeros de clase. Pero creo que la que sí podría resaltar un poquito fue mi ida a Guatapé. Fue una de las que más me encantó aquí en Colombia. Otra fue cuando salí por primera vez aquí de rumba, le dicen. Entonces cuando yo llegué y los bailes que hacían, yo me quedé así con cara de... ¡Oh!
Y bueno, fue algo así como que yo no sé bailar, nada más me paraba y mis compañeras de clase decían, pues vale, yo es que no sabemos bailar nosotros con la cadera. Y pues ya fue algo muy gracioso porque toda la gente se me quedaba viendo y yo así, no, no, esperen, me veo muy ridícula. Sí. Sí, la recomendaría en plena excelencia. ¿Por qué? Bueno, es una escuela que en mi punto de vista va en un punto de desarrollo. En nuestra universidad anteriormente, bueno, el ritmo que tenemos es un poco más pesado, digámoslo aquí, un poquito más rápido. Pero la posibilidad que tiene esta escuela es de que tienen horarios muy flexibles, de que el conocimiento que te dan los maestros a los alumnos es totalmente bueno, aunque en mi punto de perspectiva, una recomendación para la escuela sería de que a los chicos los trataran de enfocar un poco más en el ámbito práctico que en el teórico. Me di cuenta por aquí que la escuela tiene un poquito más a favor en lo teórico y presiento que será algo bueno de que a ellos los enfocaron más en lo práctico, de que el día de mañana que salgan al campo laboral no estén en ceros. Bueno, el primer día que llegué aquí, bueno, no, el segundo, fue cuando realicé el trámite con Wilson, la persona que me asesoró en todo esto. Entonces el trámite se me hizo súper fácil, en un día ya lo tenía. A excepción de que pues una materia por ahí que era virtual y bueno, la tuvimos que cambiar y cambiar una materia optativa, pero el proceso se me hizo muy fácil, muy rápido. Por aquí la tip, sí, tardó un poquito, pero pues salí bonita. fue acogedora en el momento, bueno, dentro de las materias, el correo institucional, fue un poquito tardado, pero de ahí en cuenta fue todo muy, muy excelente. En lo académico, acá pensando, creo que lo que más me gustó en cuestión académica fue la diversidad que tanto una cultura mexicana como esta cultura de Colombia tienen diferentes formas de ver la archivística. Por ejemplo, cuando llegué aquí decían tablas de retención documental y yo me quedé así, ¿qué es eso? Cuando en México es un catálogo de disposición documental, o sea, son, ¿cómo lo llaman de diferente forma su metodología, cómo lo desarrollan y prácticamente cómo ven aquí el desempeño, el desarrollo de la archivística y cómo lo vemos en México? Y un poco también fue de la fusión ahí de palabras que teníamos entre ellos y nosotros y yo, ¿qué dijo? Y era ahí cuestionamiento de adaptarse, pero también por esto todo muy bien. Uy, prácticamente sería, yo creo que en una palabra no puedo, pero la primordial es felicidad. Sí, la verdad creo que desde que llegué aquí hasta se me olvidó de que me había dejado a mi familia, sí, que me había alejado de mi familia, que me tuve que venir a otro país por primera vez al exterior y bueno, creo que fue lo más emblemático que las personas aquí, como son muy acogedoras, me hicieron sentir parte de no sé, de Colombia, sentirme parte de aquí, aunque el acento como que no se los agarre, pero no. Bueno, no. Sí. Y yo vivo aquí, enfrente, en Ciudad de la Sevilla. Creo que es una urbanización adaptable para las personas que venimos de intercambio. ¿Por qué? Porque es económico. Aparte, bueno, queda prácticamente cruzando la calle, literalmente. En cuestión, bueno, ya depende de la localización. Existen otros lugares un poquito más retirados. Pero bueno, creo que en lo personal a mí yo tomé este lugar, esta ubicación, porque era la primera vez que salía fuera del país, un poquito más lejos. Entonces era como que, si me voy lejos, tengo que empezar a ver, no sabía el costo de los transportes públicos, entonces fue algo así como que, bueno, está enfrente, está barato, y entonces ahí puedo desglosar un poco a lo que quiero llegar, a dónde ubicarme, y bueno,
Las personas que viven en el apartamento donde me encuentro son unas personas sumamente geniales. Creo que fueron las personas que más me ayudaron un poquito más a mi desarrollo, mi desenvolvimiento aquí en Medellín. Creo que son diferentes puntos. Creo que lo primero son sus lugares culturales. Lo personal a mí me encanta ir a los museos. Creo que los museos de aquí visité todos. Entonces, los museos de aquí son fantásticos. Incluso museos ni siquiera te cobran la entrada. Entonces, es como que, wow, es... Entonces, es eso. Pero el lugar que sí más me encantó en cuestión de lugar aquí, o sea, de Medellín, fue Parque Explora. Ay, sí, me la pasé todo el día y fue súper genial estar ahí, sus instalaciones y demás, su acuario. Fue algo muy, muy lindo estar ahí.